Bueno, pues sí, gracias a Dios por todo, gracias a Dios por todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y un guerrero nunca tiene miedo, ¿verdad? Un guerrero, a pesar de un guerrero. Pues, ¿verdad? Vente, Keila. Vamos a orar por ti. Vamos a darle gracias por... Yo siempre he visto a la vida de Keila como una guerrera. No que dé lata, no que dé guerra. Pero que Dios ha usado y Dios continuará usando. Señor, te doy gracias por la vida de mi hija, Señor, por mi hija Keila. Señor, gracias Dios por el privilegio que tú me has dado de poder, Señor, conducirla, Señor, en tus caminos, a pesar de lo que soy, Señor. Gracias Dios, gracias porque en tu misericordia tú la has salvado. Y tú la has traído, Señor, hasta tus pies, Señor. La has usado, la seguirás usando, Señor, conforme tu gracia y conforme lo que tú has hablado, Señor, de ella. Gracias por el corazón que tú le has dado, Señor. Gracias por el espíritu que en ella has puesto para bendecir al pueblo de Dios. Señor, te doy gracias por la bendición, Señor, de tenerla aquí entre nosotros. La bendecimos en tu nombre, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Está bien para que los niños no se asusten con lo que hoy vamos a hablar. Muy bien, vamos a hablar acerca de los sellos, Apocalipsis capítulo 6. Miren, antes de iniciar, algunos sectores de la iglesia dicen que todo lo que dice acerca de los sellos ya ha acontecido en el pasado. Todo esto ya aconteció. Lo que vamos a hablar hoy dicen que ya aconteció. Que esto fue desde el inicio de la edad temprana de la iglesia primitiva. Si esto es así, entonces la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Pero hay ciertas cosas que aún no suceden, por eso no creo que ya se hayan cumplido. Hay ciertas cosas que no suceden, que deben de suceder pronto, o mejor dicho, rápido, a fin de que Cristo regrese. Padre, en el nombre de Jesús, yo te estoy dando gracias por este tiempo y gracias, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Revela lo que tú quieres revelarnos, Señor, en esta mañana, Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice Apocalipsis 6:1, vi cuando el Cordero, acuérdense, esta es una visión, está en el cielo, esta es una visión donde el Cordero, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven
Y mira, esos cuatro, ¿se acuerdan? Los cuatro seres vivientes llenos de ojos y alas y cosas raras, ¿no? Y luego versículo 2 dice, y miré y aquí un caballo blanco, quiero que noten eso, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién creen que sea eso? Este personaje. ¿Por qué pensamos que es Cristo? ¿Cómo? Vencedor. ¿Por la corona? ¿Un caballo blanco? Okay. Miren. Ahí habla de varias cosas. Un caballo blanco, un arco, una corona, y dice, y salió venciendo y para vencer. Suena como un guerrero. Fíjense lo que dice Mateo 24, 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera cosa que vemos aquí en Apocalipsis dice un caballo blanco. Debe aparecer como si fuera algo bueno. ¿Sí? Como algo bueno. Como si fuera Jesucristo mismo o un representante de él. ¿Sí? O sea. Sí, porque nos vamos con la finta, ¿verdad? Sí. Según a los Corintios dice 11, verso 4 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La segunda cosa es que dice que lleva un arco. Yo estuve revisando 62 versículos y solamente dos en Lamentaciones y Habacuc hacen mención acerca del arco de Dios como un instrumento de guerra. El arco de Dios no es un instrumento de guerra. ¿Hello? ¿Me siguen? El arco de Dios significa que. Un arco. El pacto. ¿Sí? Entonces, este personaje lleva un arco. Y luego, si ponemos atención a la forma de pelear, hermanos, a la forma de pelear de Dios, siempre es con una espada. ¿Se fijan? Una de las del yo no sé cuántos de ustedes de repente cuando ven están viendo una película de guerra, ustedes dicen, "Espérate, ¿por qué se exponen demasiado?" ¿No? En algunas guerras como que les están aventando flechas y estos cuates van corriendo y así uno, espérate, se están exponiendo demasiado. La guerra tenía, yo digo, tenía sus reglas, sus reglas. ¿Sí? El problema es que algunos de los ejércitos, por ejemplo, los romanos tenían mucho temor de ciertos soldados, no recuerdo el nombre de ellos, pero estos soldados corrían como si fueran huyendo y de repente se daban vuelta y lanzaban los arcos. Y dice la historia que los soldados romanos caían como moscas, precisamente porque creyendo que ya los tenían, que ya los estaban correteando y que ya los tenían a punto de vencerlos, pues se daban media vuelta, usaban los arcos. Un arco, la diferencia entre un arco y una espada es que la espada es algo confrontativo. Es algo de frente a frente. Nadie puede decir, me pegaste a traición. El arco sí. Fíjense lo que
Lo que dice en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, fíjate, no solamente el dardo es una flecha, el dardo es una flecha que se lanza con arco. Ahora, el asunto es que el enemigo no solamente usa el arco, pero usa flechas encendidas. Y esto nos habla de que el enemigo no solamente desea herirnos, sino que desea hacer todo el daño posible. ¿Sí? Recuerden, Dios siempre, siempre nos va, si nos va a atacar, nos va a atacar de frente. El enemigo no. El enemigo no. Entonces, les estoy hablando de esto para que nos demos cuenta de quién más o menos se trata. Dice que se le dio una corona. Se le dio una corona. Y probablemente sea porque él, este personaje mismo, instaurará la paz a la fuerza. Como sigue diciendo el versículo, bueno, no lo tenemos. Y también dice que salió venciendo para vencer. Esto de salió venciendo para vencer no puede ser Jesucristo este personaje, porque Jesucristo ya venció. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces dice que salió venciendo para vencer. Jesucristo ya ha vencido. Nada queda por conquistar. Dice Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, ¿sí? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿sí? Es lo que vemos, todavía no vemos que realmente sean sujetadas todas las cosas a Jesucristo. Ahora, el otro aspecto de estos cuatro jinetes, porque obviamente van a ser cuatro, es que tienen que ver con la destrucción. ¿Sí? Entonces, no podemos ligar a Jesucristo con tres jinetes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la destrucción. Ahora, dice el versículo 3, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro cabello bermejo, es decir, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, ¿cuál paz? La que se había instaurado antes. ¿Sí? Recuerden, todo esto tiene que ver, por ejemplo, si hemos leído Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel dice que habrá un periodo de paz. ¿Sí? Entonces, pero no es una paz duradera. Entonces, este segundo jinete, cuando se abre el segundo sello, este segundo jinete dice que quita la paz. ¿Cuál paz? La que el primero había instaurado. Por fuerza. Entonces, hace muchos años se dijo que este caballo rojo representaba al comunismo. La teoría de esta doctrina se fue debilitando porque el comunismo casi había desaparecido cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes, bueno, quizás lo leyeron en la historia, ¿no? Pero lo que yo veo, o lo que podemos ver, es que hay una corriente muy fuerte invadiendo los países europeos de comunismo y ganando terreno desde Chile hasta Estados Unidos. Ahora, miren, quizás Estados Unidos no lo reconozca, pero lo que voy a decir, a lo mejor puede ofender a algunos. Yo veo al actual presidente como un dictador. Al estilo puro del comunismo antiguo.
Estudiando la historia, y esto tiene que ver con eso, ¿no? Estudiando la historia, los dictadores no siempre hacen cosas malas, pero sí las hacen a la fuerza. ¿Me explico? Entonces, lo que yo estoy viendo, miren, yo tenía, voy a decir esto, yo tenía ciertos temores de Obama, de que Obama decidiera plantarse en el poder y decir, ¿sabes qué? Ya no abandono la silla. Porque, ¿saben? Va a venir el que lo va a hacer. Va a venir el que lo va a hacer en Estados Unidos. Ya lo hicieron en Bolivia, ya lo hicieron en Venezuela, probablemente lo vayan a hacer en México, lo hicieron en Perú. Y también aquí, donde supuestamente hay democracia, perdón, también, sí, hay cosas raras, están sucediendo. Entonces, miren, un dictador puede quitar y poner leyes a su antojo. Mientras haya gente que lo apoye, lo va a hacer. Yo creo. Y yo espero que esta no sea una profecía, pero México va a convertirse en una nueva Venezuela. ¿Cómo va? ¿Cómo va? La política de odio. Fíjense, la política de odio contra el imperialismo ha sido el grito de batalla con que los comunistas siempre han ganado. Ese fue el grito de batalla. En Rusia, ese fue el grito de batalla, en Cuba, ese fue el grito de batalla en Nicaragua, que había sido comunista, después aparentemente quitaron a los comunistas, y después la nueva generación que no lee ni se preocupa por la política volvió a votar por un hombre comunista y hasta la fecha. Ahí está. Entonces, como los jóvenes de hoy no leen ni les interesa la historia, han sido conquistados por un falso nacionalismo. Entonces, esto está sucediendo lo mismo aquí en Estados Unidos. El nacionalismo. Vamos a hacer América grande de nuevo. Es lo mismo, es el mismo cuento. Entonces, antes la lucha de clases provocó millones de muertos y hoy tiene diferente cara, pero es el mismo sentimiento. Dice allí, cuando abrió el segundo sello, perdón, verso 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ahora, por fortuna, yo estaba revisando los demás capítulos en Apocalipsis, y por fortuna no hace nada más jinete con esa espada. Por fortuna. Si no, imagínense. Ahora, estábamos hablando de que solamente son los sellos. Faltan las trompetas y faltan las copas de ira. Gruesísimo, ¿no? Entonces, imagínense. Dice verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, es obvio que cuando hay un país dividido, como lo va a haber y como lo estamos viendo en cualquier país, por ejemplo, yo estaba platicando, más bien, un hermano nos estaba platicando que muchos evangélicos seguían a Chávez.
muchos evangélicos, muchos. Entonces, él estaba feliz de ir a Venezuela. Cada vez que podía, iba a Venezuela a compartir. Y yo decía, a ver, espérate, ¿cómo es posible que estén felices los cristianos con Chávez? ¿Cómo es posible? ¿O acaso nos están vendiendo, porque también las noticias nos venden una fracción de la verdad, ¿no? Entonces, hoy sigue lo mismo con Maduro. Ahora, hay gente luchando en las calles y hay gente que no está dispuesta a luchar. ¿Por qué? Porque pues, está recibiendo lo que ellos quieren, o quizás son las migajas de lo que ellos quieren. Y es obvio que hay un país dividido. Y en un país dividido hay carestía y hay incremento de precios en los alimentos. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ah, dice, una vez, miren hermanos, una vez que decidan, por ejemplo, sacar a los ilegales de donde sea, que hacen el trabajo de quienes nunca lo van a hacer, los costos van a ser muy altos, casi imposibles de pagar a los ciudadanos de clase media. Entonces nosotros, quizás hablando de Estados Unidos, quizás los americanos no se estén dando cuenta de realmente este factor, de realmente que los hispanos que están trabajando, aunque sean ilegales, les están pagando una miseria, pero están trabajando un trabajo que nadie lo va a querer hacer. Hace unos cuantos meses entrevistaron a unos presos, creo que eran de Florida o quizás un poco más para acá, que los llevaron a los campos de cultivo y ellos solamente duraron 2 horas. 2 horas. Dijo, ahí la vemos, yo no trabajo aquí. Ahora, imagínate, estamos hablando de que son gente que se supone que necesitan trabajo, ¿no? Dijo, no, yo no trabajo aquí. Entonces, ¿quién va a trabajarlos? ¿Quién va a trabajarlo en la tierra? Verso 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Miren, ¿por qué estoy hablando esto? Quizás me pudiera ir a algo mucho más espiritual, pero yo no creo que eso sea que tenga otro significado. Yo no creo que sea un significado demasiado profundo como para que Juan estuviera hablando y Dios estuviera hablando a través de Juan, así, así, así van a estar las cosas. O sea, obviamente, al haber carestía, y algo que yo me recuerdo, es que algunos estudiosos de la Biblia dicen que el Apocalipsis no está escrito de manera cronológica. Si no está escrito de una manera cronológica, entonces nos vamos a hacer bolas. Yo creo que tenemos que entenderlo. Sí, Dios está en control. Por supuesto, Dios está en control. Pero nosotros tenemos que analizarlo desde el punto de vista humano, qué es lo que nos va a tocar, qué es lo que vamos a enfrentar. Entonces, obviamente, al haber carestía hay hambre. Y es obvio que habrá muchas manifestaciones contra los gobiernos que terminarán en tragedia. Y recuerden, recuerden eso. Dice que fue un caballo amarillo. Tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada.
¿Cómo matas con espada? Es obviamente con una confrontación. Guerra, pudiera ser guerra, pero pudiera ser más que los gobiernos, como han estado quitando las armas al pueblo. Hello. ¿Sí? ¿Cómo? Es miren, cuando hay hambre, ¿qué es, humanamente hablando, qué es lo que el hombre va a hacer? ¿Robar? ¿Sí? ¿Exigirle al gobierno? ¿Quitarle al rico? ¿Quitarle al rico para supuestamente dar? ¿Sí? Entonces va a haber eso, hambre, mortandad, y luego dice con las fieras de la tierra. A ver, espérate, ¿qué tienen que ver las fieras? Y yo creo, hermanos, que las bestias de la tierra simplemente van a atacar a la gente. Por ejemplo, imagínense qué será con las fieras de un zoológico. ¿Qué sucederá con esas fieras? Ajá. Sí. Ajá. Sí. No, nosotros nos escandalizamos, ¿no? De que en las noticias o en las noticias falsas, lo que sea, que les dieron, descubrieron en una en un restaurante chino que dan carne de perro, o carne de gato, o carne de víbora. Bueno, sé que en China sí se come la carne de víbora. Sé, y hay restaurantes que te venden la sangre de la víbora, ¿no? Entonces, y ahí la están exprimiendo delante de tus ojos. ¿Ya? Yo creo que esto será parte de que si no hay un control, no hay alimentos, es obvio. Aún las bestias se van a ir, decía Juan, en contra de sus dueños, ¿no? Hace muchos años escuché el testimonio de un hermano que se llama Jesús Barreda, y él estaba en una zona en la montaña de Nicaragua, y él decía, dice hermano, dice, yo tenía tantos días de ayuno que cuando yo me encontré a un león ahí en la zona de Nicaragua, dice, o me comes tú o te como yo. ¿Ah? Entonces imagínense. Ahora, finalmente llegamos a un punto de divergencia. ¿Hay rapto o no hay rapto? Porque al entrar al quinto sello, dice versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajar al altar, perdón, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, estas almas, si quieres regrésate por un poquito, por favor, hasta el verso 9. Estas almas están bajo el altar. Dice allí que están bajo el altar. No dice dónde están, si están en el cielo o están en la tierra, pues no lo dice. Dice solamente que están bajo el altar. Pero lo que sí dice es que no están dormidas, como la doctrina adventista nos dice.
La doctrina adventista dice que el hombre cuando muere va o sea, está ahí reposando, ¿sí? No se va al cielo, solamente está reposando, ¿sí? Entonces, y que no hay conciencia en ellos, o sea, no sabe nada, un muerto, haz de cuenta que no tiene memoria, no tiene nada, 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 nada de nada, nada más está ahí descansando. Contrario a eso, la Biblia nos dice, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10 dice, y clamaban a gran voz. Imagínate, yo creo que solamente tú y yo podemos clamar a gran voz cuando estamos teniendo una pesadilla, ¿no? Dice, clamaban a gran voz. Vos diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, son gente consciente, con emociones, con recuerdos e intelecto. Es obvio que están descansando de sus obras, ¿sí? Pero no están de una manera como pretende la iglesia adventista o la doctrina adventista decir que un muerto nada sabe, ¿no? Ahora, el siguiente versículo el versículo 11, sí. No precisamente. Sí. Bajo el altar, bajo el altar, sí. Sí. Sí, bajo el altar. ¿Dónde está ese altar? Sí. Bueno, en Hebreos nos dice que el altar está ahí en el lugar santísimo. ¿Sí? Y ese lugar santísimo está en el cielo. O sea, esa es la cosa, ¿no? Que sin querer hacer mucho énfasis en eso, uno puede decir, están bajo el altar. Lo que dice de Apocalipsis. ¿Dónde está el altar? Bueno, vamos a Hebreos. Y Hebreos nos dice que sí, está en el lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? En el cielo. Que es una copia, perdón, se hizo una copia aquí de lo que había en el cielo. Entonces, versículo 11. Y quizás esto no nos sea muy emocionante, pero dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, ¿cómo murieron ellos? Si están buscando venganza, o sea, Señor, o sea, murieron injustamente. Ahora, lo impactante, bueno, quizás no sea algo muy emocionante saber que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hello? Ojalá no, ¿sí? Ahora, es de una manera injusta. Ahora, honestamente hablando, hermanos, muchos de los que han muerto de una manera injusta. No nos vayamos tan allá, Keila. Vayámonos con un doctor que practica mal su medicina, que por ganancias deshonestas está matando a un cristiano. ¿Así es? O sea,
Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, así, sí, miren, ahora, miren, yo, honestamente, lo impactante para mí es que se diga hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos. Eso es lo impactante para mí. Quiere decir, entonces, que Dios conoce el número exacto de las personas que han de ser salvas. Punto. No, sí. Pero así como para estampártelo, Señor, ¿cuándo vienes? Hasta que se completen. Quiere decir que todavía no se completan. Imagínate que tú estés de repente compartiendo de Jesucristo a una persona y de repente, esta era la última. Imagínate, ¿no? ¡Guau! ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser posible, no? Entonces, Dios conoce de antemano cuántos hemos de ser salvos y es probable, conforme a este versículo, que por eso Cristo no ha regresado. Conforme a este versículo. Se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansen, descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sí, probablemente sí, probablemente sí. ¿Le seguimos? Sí. Por eso yo les estaba hablando, ¿no? Acerca del punto de divergencia. ¿Hay rapto o no hay rapto? Ahora, a partir del próximo versículo, empieza la era de los fuegos artificiales. Bueno, fuegos naturales más bien. Muchos cristianos suben fotos a las redes para alarmar a la gente, como si eso ayudara a volver el corazón del hombre hacia Dios, ¿no? O sea, arrepiéntete, o sea, y suben cosas así muy, muy, muy feas y fuertes, ¿no? Que ahora sí, que la luna está roja, que está negra, que las nubes, que hay sonidos en el cielo y todo esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a este evento? No de la venida de Cristo, sino de la apertura del sexto sello. ¿Ibas a decir algo, Rafael? Así nomás quería ponerlo ahí en el video. Ahí Ajá. se me borró. Un mártir, pues obviamente yo creo que ya ustedes ya saben. Una persona que la matan por causa de sus creencias religiosas o otras creencias. Ajá. So, Bueno, de sí. la clave es los matan. Sí, Es sí. killed. Ajá. Bueno, de hecho, la palabra mártir quiere decir testigo, o la palabra testigo quiere decir mártir. De ahí viene la palabra mártir, marturión. Marturión quiere decir testigo, mártir. Somos mártires. Sí, somos testigos. Sí. Bueno, son una copia barata, ¿eh? Sí. Ok, ¿qué dice del sexto sello? Dice versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Sí, imagínense eso, ¿no? Sí, a ver. Ok, yo antes pensaba que esto era, por ejemplo, que se está acabando el universo, no la Tierra, sino el universo. Pero un terremoto pudiera ser un volcán. Cuando erupta o lo que sea, el humo que echa es tan grueso
que el sol se puso negro Negro. como eso, y luego la luna se volvió como sangre. So, a veces cuando hay tierra o lo que sea en el cielo, opaca la luna y todo eso, y la causa que se cambie de color. Así es, Ajá. así es. El único que se me ocurre Sí, ahorita. miren, aquí no dice dónde sucederá este terremoto. Sí, no dice. Pero puede ser que sea un terremoto tan grande que todo el mundo pueda sentirlo a la vez. Todo el mundo. Sí, imagínate. Que no, no estamos hablando de un terremoto de los que reporta este cuate, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de un gran terremoto. Ahora, no solamente eso, pero puede ser que el sol, como decía Ranferia, acerca de un volcán, ¿no? Pero sería un poco difícil que se tratara de eso, porque tendría que explotar miles o millones de volcanes para que todos tuvieran esa perspectiva, ¿no? Ahora, no dice aquí dónde, tal vez sea en Israel. ¿Sí? ¿Me siguen? Tal vez sea en Israel. Tal vez sea de una manera general, y si es general, va a estar grueso. Ahora, está muy pesado lo que sigue. Dice, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Miren, yo sé que yo cuando leí esto, dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Déjenme decirles, ¿cuántos de ustedes han arrancado un higo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Son fáciles de arrancar? Sí. Pero ajá. Y para que o sea, ahí estamos hablando de un, está grueso, sí. Bueno, sí, de hecho sí. Miren, es obvio que no serán estrellas, sino meteoritos. Es obvio, ¿no? Siempre han caído a la Tierra, pero obviamente las noticias no nos lo dejan saber. El asunto es que ahora están cayendo más sin que los científicos lo puedan pronosticar. O sea, aquí, espérate, ¿de dónde apareció este? Ajá, o sea, sí. Rusia. Oh. Es cierto. Es cierto, es cierto. Sí. Entonces, estamos hablando de que son meteoritos o pueden ser meteoritos que serán imposibles de registrar. Ahora, aunque sean posibles de registrar, ¿para dónde te haces? ¿Sí? ¿Para dónde te haces, no? Y bueno, ajá. Si quieres, o sea, la otra estaba viendo una película, no sé si la han visto, la miré en mi celular. No me acuerdo el nombre de la película, pero recuerdo que había caído un meteoro de un hoyo blanco, no era negro, un hoyo blanco que supuestamente el hoyo negro jala cosas y el hoyo blanco expulsa cosas. Pero tenía tanta fuerza
ese meteoro que atravesó la Tierra y provocó que el campo magnético de la Tierra se destableciera y empezaron a pasar terremotos y empezaron a pasar a llamaradas del Sol, porque el campo magnético es el que nos protege del Sol. ¿Okay? Y ahorita que estaba hablando de eso, me acordé de esa película porque eso provocó muchas cosas. No me acuerdo el nombre de la película, cuál era, pero la NASA y todo el mundo estaba ahí supuestamente cómo arreglar el asunto. Y no sé, me acordé de eso ahorita porque como decía que va a haber un gran terremoto y a lo que estás diciendo ahí, o sea, que va a tener que ver, todo eso va a tener que ver. No solamente con la Tierra, sino lo que está pasando fuera de la Tierra, del universo, pues. Y Dios va a, I don't know, mover de alguna manera las cosas para que algo así pase, ¿no? Así es. Dentro de bueno, no, no lo que pasa fuera de nuestra tierra nos afecta. Definitivamente. Verso 14 dice, y el cielo. Imagínense, o sea, todavía, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, si nos asustan las fotografías que suben a Facebook, eso es nada con lo que la Biblia menciona, ¿no? Ahora, hace muchos años que hemos escuchado de un planeta cometa que viene contra la Tierra. No sé si ustedes han escuchado de esto. Un planeta cometa que viene en contra de la Tierra. Algunos lo llaman cabeza de Hércules. Y hasta recientes décadas lo empezaron a llamar el planeta X. El planeta X, X7. Algunos nos dicen que nos va a pegar de lleno. Ahora, yo no creo que nos pegue de lleno. Yo creo que solamente nos va a rozar, pero nos va a rozar de tal forma que va a parecer como que el cielo se enrolla y toda isla y todo monte desaparecen. Imagínate ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un carro pasa a mucha velocidad y levanta el polvo y parece que se enrolla, ¿no? Yo creo que es exactamente lo que va a suceder cuando este planeta, quizás sea el X, el planeta X o el que sea, dice la palabra, el cielo se desvaneció como un pergamino. Habrá, puede ser un planeta cometa, puede ser un cometa, puede ser un meteorito, puede ser lo que Dios tiene en su voluntad, pero va a causar eso. Ahora, imagínate. Dicen algunos científicos que si nos rozan, no solamente puede cambiar nuestra rotación, sino también pueden cambiar nuestros polos. Imagínate el norte al sur, el sur al norte. ¿Cómo? Sí. Ahora, miren. Para todas aquellas personas que dicen que Apocalipsis no se ha escrito de manera cronológica, yo no encuentro otra razón. Quizás los capítulos fueron puestos de manera rara, no lo sé, Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que no por nada se escribe la siguiente reacción de las personas que sobreviven a esto. Porque hay una sobrevivencia. Miren, si el planeta cometa o el planeta X nos pega de lleno, olvídense, la Tierra desaparece. ¿Sí? Pero obviamente, si nos roza, puede haber muchos sobrevivientes. Ahora, versículo 15 nos dice, y los reyes de la Tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas
y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Miren, lejos, lejos de que haya un arrepentimiento, parece todo lo contrario. Ahí se están tratando de esconder de Dios. Entonces, que una persona use el Evangelio para asustar a medio mundo, no sirve. Para atraerlos a Cristo, no sirve. Si esto, y vamos, a mí me está diciendo que la gente va a estar dura en su corazón. ¿Sí? Así es, así es. Así es. Mire, yo estaba poniendo a pensar en la mañana. Por ejemplo, ¿cuál es la reacción de un ateo, ¿no? Cuando pasa una situación muy difícil. Haciendo alusión a una señora atacó al vicepresidente diciendo que tenía una enfermedad mental porque el vicepresidente dice que Jesús le hablaba. ¿Sí? Hablamos con Jesús y Jesús nos habla, ¿no? Entonces el vicepresidente dice, no solamente lo encuentro triste, pero está ofendiendo a millones de gente que tenemos una fe. Y yo creo que este hombre sí es cristiano. Donald Trump no lo es. Yo creo que ¿cómo se apellida? Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Yo creo que este hombre sí es cristiano, ¿no? Pero yo me ponía a pensar en esa señora. ¿Y cómo le hará, por ejemplo, cuando se muera su hija? Cuando se muera su esposo, si es que tiene. Si es que no se le fue con la otra, ¿no? Digo, con ese tipo de pensamiento, pues, ¿a quién va a acudir? Digo, porque por lo menos cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, por lo menos tenemos a alguien con quien venir y decir, Señor, aquí estoy, ¿no? Y un ateo, ¿con quién va? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Dios? Si no cree. Es como echarle la culpa a Santa Claus. ¿Eh? Entonces, para todos aquellos que usan el Evangelio para asustar a medio mundo, si lo que sucedió no pudo traerles arrepentimiento al corazón a todas estas personas, ¿cómo se pretende asustarlos con imágenes ridículas que hasta los mismos cristianos ponen en duda, ¿no? De lo que ponen ellos mismos. Gente religiosa que no conoce al Señor, porque solamente el que conoce al Señor sabe que solamente por el Espíritu de Dios nosotros podemos ser salvos, nosotros podemos recibir la convicción de pecado, no por asustar, ¿no? Yo creo que sí, muchas de las películas se hicieron con esa intención de asustar. Películas cristianas, de asustar a la gente. Y ahora, por eso, muchos de los que vieron, por ejemplo, como Ladrón en la Noche, no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, aparentemente se entregaron a Cristo, pero hubo más temor por la película que redarguimiento de pecado, ¿no? Cuando hay un arrepentimiento genuino, película o no película, seguirá el cristiano adelante. Amén. No sé si hay algún comentario respecto a esto. Yo sé que vamos muy, muy quizás superficialmente, pero yo no quiero meterme en cosas donde muchos han caído, ¿no? De sacar piedra.
pero no las hay. Porque eso es peligroso, eso es peligroso. Sacar piedras donde no las hay, querer demonizar las cosas, no creo que deba de ser correcto. Muy bien. Pues si no hay nada más, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que tú nos amas, Señor. Que tú has dejado, Señor, precisamente esto como una advertencia de lo que sucederá antes de tu segunda venida, Padre. Muchas gracias porque creemos que cada una de estas cosas se deben de cumplir. Y Señor, que tu iglesia debe estar preparada para lo que viene, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.